La canción El flechazo y la secuela de Ricardo Arjona habla sobre un amor no correspondido. El narrador de la canción cuenta cómo conoció a una mujer que lo cautivó desde el primer momento. Sin embargo, ella no sentía lo mismo por él y la relación nunca prosperó. El narrador describe el momento en que se enamoró de la mujer como un flechazo. Fue algo repentino e inesperado, y le dejó una profunda huella en el corazón. La mujer, por su parte, lo vio como un amigo y nunca le correspondió su amor. El narrador se lamenta de que nunca pudo tener una relación con la mujer que amaba. Se siente vacío y solo y la secuela de este amor no correspondido lo persigue a diario. La canción se puede interpretar de diferentes maneras. Podría verse como una historia personal de Ricardo Arjona o como una reflexión universal sobre el amor no correspondido. En cualquier caso, es una canción conmovedora que habla sobre el poder del amor y el dolor de la pérdida. Aquí hay algunos detalles específicos de la canción que pueden ayudar a comprenderla mejor. El narrador describe a la mujer como perfecta y maravillosa. Esto sugiere que ella era una persona muy atractiva y especial. El narrador dice que la mujer le ganó todas las batallas sin mover un dedo. Esto significa que ella siempre fue superior a él en algún sentido y que él nunca pudo ganarse su amor. El narrador dice que tanto te quería que te quiero todavía. Esto sugiere que su amor por la mujer es tan fuerte que nunca lo olvidará. En última instancia, la canción El flechazo y la secuela es una historia de amor y pérdida. Es una canción que resonará con cualquier persona que haya experimentado el dolor del amor no correspondido. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.